gracia. If I touch this grace, si toco tu casa, se mete la bendición. If I touch your house, the alguien que esté cerca, dile, te voy a bendecir. No, no, dile, si te toco, te bendigo. Estaba en un ambiente, pero no sabía que portaba la gracia. Cuando tú portas la gracia y no sabes que la tienes, when you have the grace without you knowing it, lo que despierta la gracia que tú tienes, what the grace have awakened, es la de gracia que nunca conociste. Is that this grace you've never known? Pastor, ¿cómo así? Pastor, how's that? Si tú no honras lo que tienes, if you do not honor what you have, entonces tendrás que ver lo que tú tienes en otro que no lo tiene, para que tú valores lo que tiene. Then you're gonna have to see what you have in others who do not have it, so you cannot find it. Pastor, dímelo de otra manera. Pastor, say it in another way. Si tú no valoras tu esposa, if you do not value your wife, si tú no valoras tu esposo, if you do not value your husband, tú entonces vas a disfrutar pero mira qué bien se ve aquel matrimonio. Then you're gonna start seeing other ways to see. Y entonces cuando tú lo ves bien a ellos, tú vas a querer que el tuyo esté bien. Then when you see another's husband, you're gonna believe. Yo aprendí lo contrario. I've learned in the primero estoy yo bien. First I shall be good. Se lo voy a decir a la batería. Primero estoy yo bien. First I have to be good. Y después te voy a ver bien a ti. Si tú no te amas, unless you love yourself, tú no puedes amar al prójimo. You cannot love your neighbor. Es decir, que la gente no te ama porque ellos no se aman. It's because people do not love you because they do not love themselves. Israel, Israel, no amó su tierra. Did not love its esto land. Está seco. This is dry. Aquí no hay comida. There's no food there. Me voy. I'm gonna leave. La solté. I'm gonna let go le of it. Subí lo vidrio. I'm gonna turn on my me my voy. Glasses. Hay hombres que cuando tienen 10 años con la esposa dicen me voy. There are men when they have 2 or 10 years with their wife, they said I'm gonna leave. Mujeres cuando tienen 15 años con el esposo dicen suelto este calvo. Women after 15 years of marriage, suelto este barrigón. I'm gonna leave this guy. Pero yo aprendí un principio. But I've learned a principle. Es el principio de la provocación y el cambio divino por los decretos de mi boca. It's the principle that provokes the divine changes by the decree of my mouth. Yo aprendí que en mi boca yo le doy orden a las cosas que quiero para que se pongan como a mí me gusta. Pero right now with my mouth, I give commands to things that come. Lo que estoy diciendo es que cualquier día, cada día ustedes van a ver que la pastora va a estar más bonita porque yo comienzo a estar más llena la basura. Tu fe. And it has to do in where you deposit your faith. Israel. Israel.
Israel depositó su fe, they placed their faith en una tierra, in a land. Y como depositó su fe en una tierra, it said they deposited their faith in la a land. Misma tierra que durante un tiempo le dio producción, that same land that for a moment gave them production. Esa misma tierra más adelante le puso opresión. That same land caused them oppression. For lo que estoy diciendo es que es probable que lo que tú crees luego te oprima. What I'm saying is that the things that you believe in after they will oppress you. Siempre y cuando. Always when. Lo que tú creas esté fuera de la voluntad de Dios. Always when what you believe in is outside of God's will. Pero hoy. But today. Quiero enseñarte un principio. I'd like to teach you two principles. La autoopresión. The self-oppression. Es una opresión. It's an oppression. Direccionada. That is directed. Inducida. Induced. Personalmente por usted. Personally by you. En un ambiente donde fue su propia voluntad que lo introdujo. In an environment that it was your own will that introduced you to it. Hay personas que se auto censuraron. There are people, they are the ones who killed themselves. Hay personas que ellos mismos se encarcelaron. They put themselves in prison. Lógicamente la autopresión necesita un agente. Logically, the oppression needs someone else. Necesita un alguien que se convierta en la parte contraria para que usted se mueva. It needs someone to be converted into that contrary place. So para que usted crea eso. So you can believe it. Pero lo que más me mortificó de esto. But what surprised me more in this. Es que este sistema de opresión. Is that this system of oppression. No todo el mundo entra ahí. Not everyone entered there. Agárrate, siéntate. Hold yourself. Tírate de rodillas, haz lo que tú quieras porque lo que te voy a decir te va a bendecir. Whatever you're gonna say, because I'm gonna bless what I'm gonna say. Este sistema de opresión. This system of oppression. Solamente caen seis tipos de personas. Only six types of people fall into it. Una. One. Los inteligentes. Those who are intelligent. Porque el inteligente siempre cree que tiene una cláusula. Because the intelligent, they also believe they have a way. Siempre cree que tiene la salida. They also believe that they have a way out. Dos. Two. Los sabios. Those who are wise. Porque el sabio cree que va a traer un nuevo descubrimiento. Because the wise one believe they're going to have no discovery. Tranquilo, que yo lo resuelvo. Still, God will resolve. Ay, agárrate de alguien. Tres. Hold someone. Los jefes. The guard, the boss. Porque el jefe cree que va a sacar la empresa de ese problema. Because the boss believes his daughter is gonna take the business from this no situation. No mira a nadie. No mira a nadie. They don't listen to anyone. Por favor, yo no sé si tú estás dentro. Tú estás dentro. Eres lo inteligente. Levanta la mano. No la levantes. Los sabios, levanta la mano. No la levantes. Los sabios, levanta la mano. A un restaurante. Él quería hablar conmigo.
wanted to talk to me. Tenía una dificultad y me dice, apóstol, quiero hablar con ustedes. He was going through difficulties and said, apóstol, I'm going to talk to you. Hijo, pues entonces vamos a encontrarnos en tal restaurante y ahí hablamos. And I told him, son, let's go to this restaurant and we'll talk there. Como él quiere hablar conmigo, verdad, yo entonces yo llegué solo. Since he wanted to talk with me, I arrived alone. Y él que quería hablar conmigo, él llegó con 8. And he wanted to talk with me, and he arrived with 8 people. 8. 8 people. Yo me senté con él en una mesa. And I sat down with him para on a table. Escuchar, verdad, lo que le estaba pasando. To listen to what he was going through. Y entonces él le dijo a los 8 que se sentaran en las otras mesas. Then he told the 8 other people to sit down in another table. Y él dice, cojan lo que sea, cualquier cosa. And he said, you can order anything you like. Coman lo que quiera. Eat anything you want. Y yo le digo entre él y yo. And I told him between the two of us. Usted le va a pagar a ellos, ¿verdad? I said, you're gonna pay for them, right? Usted le va a pagar a ellos, ¿verdad? You're gonna pay for them, right? Porque si yo lo invito, yo lo pago. Because if I invited you, I will pay for you. Y de una vez dijo, excúseme, muchacho, espérenme allá afuera. And he said, well, excuse me, wait for me outside. Yo tenía con qué pagarle a ellos. I had enough to pay for all of them. Pero es que es fácil usted gastar lo que usted no produce. But it's easy for you to waste what you do not produce. Cuando usted no produce, usted ofrece, no cobro. When you do not produce, you just offer, so take anything. Prendan todos los equipos, prendan la plancha, prendan todo. Turn everything on. Porque usted no paga energía eléctrica. Because you do not pay the light bill. Es un aspecto de desconsideración. This is an aspect of disconsideration. Pero si es usted que la paga. But if it's you who's gonna pay. Y usted guarda. Then you protect ahorra, it. You keep it safe. Cuida. You protect it. Por favor, si alguien está al lado tuyo, dale un pecozón, dile contigo que están hablando. That person beside you, tell him it's with you we're talking. Ese tipo de hijo, ese tipo de muchacho. This type of sons. Gasta. They waste. Y compra lo que no necesita por comprar. And they buy things they do not need just to buy. El caso es que al final del mes el papá queda bajo presión. That means that at the end of the month, the father stays under pressure. Por último, last, es del que más me gusta. This is the one that I like the most. Las personas que caen en este, the people who fall into this, son las personas serias. They are the serious people. Me quedé como le daba al chavo. I stay first. Se quedaba, dije. Like this in a panic. Las personas serias. The serious. Pastor, ¿por qué? Pastor, why? Por favor, levante su mano. Lift up your hands. Lift up your hands. Run. Porque este sistema de opresión. Because this system of oppression. Solamente oprime a la gente que no le gusta quedar mal. Only oppress those people who do not want to. Yo quiero darle un secreto que Dios trató conmigo para yo no sentirme mal cuando fracaso en algo. No, me lo voy a decir, a usted no le gustó. Es que yo no oí que ustedes dijeron nada. No, está bien, me lo digo en la noche, hija, en la noche. Ah, pues está bien. Esto fue lo que Dios me mostró. Yo estaba estudiando este aspecto. This is what God showed me as I was studying this aspect. Porque ahí es donde tú te detienes. Because this is where you stopped. Esta gente estaba ya metida en el hoyo. Those people, they were already in the pit. Ellos tenían que avanzar o que avanzar o que avanzar. Their only option was to move on. Porque cuando tú estás en el hoyo, tú no puedes retroceder porque ya estás en el hoyo. Because when you're in the hole, you cannot go back because you're already in it. Así que al que está al lado tuyo, dile, no estás loco, que tú estás en el hoyo, avanza. The person beside you, tell him, do not go quicker. Dile, sal de ahí. Tell him, come out of it. Lo que quiero que tú veas. What I'd like you to see. Es las cosas que el fracaso te ofrece que nosotros no vemos. It's the thing that the failure offers you that we do not see. Uno. One. El fracaso te ofrece. Failures, they offer you. La oportunidad. The opportunity. De poder. No, esto a mí mismo me bendijo. Esto me bendijo a mí. A usted no. A mí. They have blessed me, not you, but del poder demostrarte a ti mismo. To demonstrate yourself. De que lo que Dios te dijo sucederá. That what God told you will happen.
La segunda cosa que vi aquí, the second thing I saw there, es que el fracaso es una condición, no un estado. Is that failure is a condition, not a state. Fracasaste. And you failed. Pero no te moriste. But you did not die. Es decir, que el hecho que te caíste, todavía hay oportunidad de levantarte y sacarle la lengua al suelo. Porque ellos ya están derrotados. Tienes que darle la mano a alguien que está más arriba que tú. I said, give hand to someone who's above you. Ah, por favor, lo que te voy a decir te va a romper porque a mí me rompió también. But I'm gonna tell you what break it because cuando yo estoy en el suelo, when I'm on the ground, yo no me agarro de nadie. I do not take hold of anyone. No quiero que ninguna persona me dé la mano. I do not want anyone to give me hand. Porque es probable que usted esté agarrado de otro. Because probably maybe you're taking hold of someone. Yo lo que invito a alguien que me vaya a dar la mano que se agarre de que yo me quiero agarrar. I want someone to take my hand that I want to do. Porque si me agarro de Iván, because if I don't take hold of Iván, Iván se va a cansar conmigo. He's gonna get tired with me. Pero si yo me agarro de Dios, él no se va a cansar conmigo. But if I hold on to God, you will not get tired with me. Por lo tanto, cuando tú te caes, agárrate de Dios. When you fall, take hold of God. Agárrate de él. Hold on him. Pero procura que él te agarre. Porque aunque tú te agarres, tú te cansas, pero él no se cansa. You can get tired, but he will not get tired. La última cosa que quiero enseñarte aquí es que el fracaso is that the failure detiene tu movimiento, it stops your movement, pero no detiene tu órgano y tu sistema reproductivo. But it does not detain the organs and your reproductive system. El pastor, esto sí me dio duro. Pastor, this is strong. Esto me dio fuerte. This had me escúchame strong. Esto lo que dicen los científicos sobre esto. Listen to what the scientists say about it. Los científicos dicen, the scientists said, que cuando una mujer o un hombre, when a man or woman, entra en un sistema de emoción muy alto, into the high level of emotion, sea por voluntad o sea inducido, maybe by their own will or induced by something else, sus órganos reproductores se activan porque ellos no interpretan, their reproductive organs are activated because ellos no interpretan el dolor, ellos lo que interpretan emociones. Because they cannot show pain, what they show por favor, por favor, ¿alguien está aquí hoy? Is someone here today? Lo que estoy diciendo es, what I'm saying is, lo que estoy diciendo es, what I'm saying is, que por eso es que that for this reason me veo bien, ¿verdad? Por eso es que cuando alguien está pasando por un proceso duro, for this reason, when someone's going through a tough process, dice un científico, a scientist said, de la NASA, of NASA, Bullshot. Dios mío, yo no sé por qué los tipos tienen unos nombres tan feos. I don't know why they have made so ugly. Él dice, solo aquellos, only those, que están censurados a no multiplicarse, who are censored to not multiply, no se multiplican cuando el fracaso pasa. They are the ones who do not multiply when the failure is over. Porque no es algo de la voluntad, es algo de la creación. Because it's not something of your own will, it's something of the creation. Oye. De repente se prendió un fuego en un bosque. Suddenly a fire wasn't what got into a fire. Y está encendido. And the forest was on fire. Mientras que el fuego está diciendo lo quemé. And as the fire was saying, I burnt it. Las semillas que están abajo en la tierra. The seeds that were under the ground. Están bailando diciendo, wow. They were dancing and saying, el fuego me quemó toda la contaminación de arriba. The fire had burned all the contamination that I had. Ahora nos vamos a multiplicar now más. We're gonna multiply
more. Por eso este científico dice, for this reason the scientist said, que después de un fuego la multiplicación es el doble. That after a fire the multiplication is double. Por favor, alguien me entendió aquí hoy. Someone understand me? Lo que estoy diciendo es, what I'm saying is, que es probable que tú estés introducido en un fracaso. That probably you've been introduced into failure. Así como estaba Israel. In the same way Israel was. Pero la Biblia dice, and the Bible says, pero cuanto más lo oprimían, more they were oppressed, tanto más se multiplicaba, more they multiplied, y crecían, and they grow. ¿Por qué? Why? Esta es la parte clave. ¿Por qué? This is the most. Porque hay una sustancia en el cuerpo. Because there's a substance in the body. Por favor, son tres, pero no voy a detenerme en eso. Eso háblenlo con el doctor que está por allá atrás. I'm not gonna stay more with this. Esta sustancia, sustancia se encarga de darle multiplicación a las cosas. Because this substance has the charge to multiply. Lo que estoy diciendo es que en momentos difíciles se acelera. What I'm saying is that in difficult moments they're accelerated. Es decir, que lo que el diablo cree que estaba haciendo contigo era acelerando las sustancias que hacen que la multiplicación se acelere. It means what the devil was with you was accelerating the substance. Yo vine a marcar personas hoy. I came to mark people today. Que ellos no saben que hay una sustancia que se está acelerando. Who do not know there's a substance that's being accelerated. En el caso del cuerpo espiritual. In the case of the spiritual body. ¿Tú sabes cómo se llama? Do you know what it's named? La fe. It's called the faith. Yo descubrí que a la gente de fe. Mientras más problemas el diablo le levanta, más fe tiene. The more problems the devil rides against them, the more faith they have. Por eso es que el enemigo ha dicho, yo voy a dejar tranquilo a la gente que ora. For this reason, the devil said, I'm gonna leave alone those who pray. En una intervención de liberación que tuve. In an intervention of freedom I was participating in. Meses pasado. Last month. Un espíritu en una cruzada. A spirit in a crusade. Me decía, yo no quiero nada con usted. I don't want any problem with you. Pero yo estaba entrando al estadio. But I was entering the state. Y él me dice, yo no quiero nada con and usted. I don't want anything to do with you. Yo no quiero nada con usted. I do not want anything to do. Los servidores están ahí deteniendo la multitud y el espíritu está ahí, el hombre con el espíritu está ahí adelante. And the ushers were stopping the multitude. Yo no tengo micrófono, yo estoy pasando. I did not have the microphone, I was just crossing. Pero eso como que me movió. But this moved me. Y por qué usted dice que no quiere nada conmigo. And he said, why do you say you not want anything to do with me? Y ahí habla, porque nosotros no queremos nada con la gente que ora. And he said, because we do not want to do anything with those who pray. Y yo, ajá. And he said, and I said, ajá. ¿Y qué ustedes están pensando hacer con la gente que ora? And I said, what are you thinking to do with up to those who pray? Hemos decidido dejar a la gente que oran tranquilo para que dejen de orar. And he said, we have decided to leave them alone so that they can stop praying. Desde ese día, after this yo day, más ahora. I pray more. Yo le doy la mano a usted y estoy hablando lengua. La I want to pray more so we can talk. Estoy en el camino hablando lengua. I'm not so away. I can talk. Aprendí que hay que orar en la mañana. I learned we have to pray in the morning. Hay que orar en la tarde. We have to pray in the afternoon. Hay que orar en la noche. We have to pray at night. Tenemos que orar en todo tiempo. We have to pray at all times. Aunque pase el que tuyo, dile, ora. Esta gente, those people, esta persona, those people, mientras más lo oprimía, the more they oppressed, más se multiplicaba. More they multiply. Pastor, ¿qué me está diciendo? Pastor, what are you saying? Te digo eso y cierro. I will tell you this in a few. Yo no sé cómo te están oprimiendo. I do not know how they oppress you. Pero quiero que entiendas algo. But I'd like you to understand. Viene una multiplicación extensiva. Multiplication is coming. Lo que pasó. What happened? Lo que sucedió. What happened? No solamente viene multiplicación. Not only multiplication. La multiplicación. Multiplication. Es la capacidad y la habilidad del sistema. It's the capacity and ability of the system. Del sistema cuántico. Of the quantum system. Para ser múltiple algo. To multiply something. Pero no dice el texto que solamente se multiplicaba. But that doesn't have to be only multiplied. Sino que crecía. And they grow. Por favor, alguien debe tomar eso. Crecía. They grow. Es decir, que hay cosas que se multiplican. There are things that are multiplied. Pero no crecen. But they do not grow. Pero el texto dice que se multiplicaba. But the text said they multiplied. Y crecía. And they grew. Pastor, ¿qué me está diciendo? Pastor, what are you que hay gente que cuando usted lo vuelva a ver va a tener unas cuantas pulgadas de tamaño. There are people when you see them again, they're gonna have few feet. Hija, prepárate que. My daughter, get ready.
está aquí hoy. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Dios ha puesto en tu mano se va a multiplicar y va a crecer. Declaro en el nombre del Señor que el tiempo de sequía se secó, se quedó atrás. No avanzará más a la destrucción. Viene un tiempo de extensión de la fe. Dios va a hacer cosas diferentes. Dios va a hacer cosas diferentes. Te darás cuenta que la atmósfera va a cambiar en tu ambiente. A pesar de que te opriman, a pesar de que te murmuren, a pesar de que te maltraten, a pesar de que tú te sientas mal, yo oro, intercedo, pido por aquellos que están creyendo que Dios va a hacer algo especial. En el nombre de Jesús, cancelo todo demonio de persecución y establezco cambio en tu casa y en tu tierra. Pero si usted
Señor. Oh, dale el mejor aplauso al Señor. Oh, vamos a aplaudir a Dios hoy. Vamos a aplaudir a Dios hoy. Aleluya. Los bendigo en el nombre de Jesús. Por favor, saluda a alguien. Y dile, solté la opresión. Atrapé. Dile conmigo, atrapé. La multiplicación y el crecimiento. Dile a tu mejor vecino, dile, llegó la opresión, pero se sorprenderá que me voy a multiplicar. La opresión no va a ser tu detenimiento, va a ser tu aceleración a tu multiplicación. El diablo la utilizó para detenerte y va a ser tu bujía para crecer. Hoy yo bendigo tu vientre, tu casa y tu mente. Bendigo tu tierra, tus pasos y tus proyectos. Bendigo todo lo que haga para gloria del Señor. Tendrá una semana fructífera, llena de gloria, de favor y de fe. Los vientos correrán a tu favor. Las aguas salutíferas tocarán la morada de tu casa. Una brisa de sanidad entrará en tu habitación. Y semillas que no se secan serán las que poseerás. Prepárate a dar tu mejor sonrisa. Prepárate a sonreír con el esplendor de la belleza que Dios te dio. Eres especial para el Señor. En medio de las grandes crisis hay un Dios todopoderoso que nos restaura. Yo no sé cuántas veces ha caído, lo que sé es que el Dios que tengo te puede restaurar. Dios hoy te dice, yo lo puedo hacer. Dame la oportunidad. Quítate para yo entrar al escenario. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están aquí y aquellas personas que nos están viendo en las naciones. No sé el nivel de opresión que están pasando ahora, pero hoy hemos dejado la palabra. La opresión no va a detener su multiplicación.